acto especial, el Grupo de Base Aérea, en las instalaciones de la Primera Brigada Aérea, celebró recientemente su 19º aniversario de fundación. La historia de este grupo se remonta al año de 1992, como una unidad operativa de dicha brigada. La misión de estos soldados no solamente contribuye a la seguridad de la base, de las bases de Ilopango y de Comalapa, sino que también va más allá, porque contribuye pues a la seguridad, especialmente en casos de desastre, porque son estos jóvenes los que participan en las evacuaciones de personal que necesita su ayuda. Durante el acto hicieron entrega de diplomas al personal que aprobó satisfactoriamente el curso básico de evacuaciones aeromédicas, de igual forma al personal que cumplió su tiempo de servicio militar obligatorio y al personal sobresaliente en su desempeño laboral. Me siento contento por estar siempre participando en un aniversario más del Grupo de Base Aérea, ya que pues se siente motivado el personal. Posteriormente, todos los asistentes disfrutaron de una demostración de maniobras de la sección antiaérea, desplazamiento de tropa y una evacuación aeromédica por parte de un helicóptero UH-1H y apoyo de fuego de un helicóptero Hue-500. Es un día de regocijo, de alegría, ¿verdad?, donde dejamos quizás a un lado las actividades diarias y cotidianas y nos dedicamos a fortalecer un poco más lo espiritual y el alma y lo familiar, porque de la misa también los familiares, quienes ven un poco de lo que nosotros hacemos aquí. Para cerrar la celebración, los integrantes de dicha base degustaron de un desayuno con sus familiares y posteriormente una tarde recreativa para mantenimiento de la moral. En la celebración de un aniversario más de existencia, las autoridades de la Fuerza Aérea Salvadoreña reconocen la grandiosa labor y el valioso aporte a la educación de los miembros del Grupo de Base Aérea, que gritan con orgullo seguridad, siendo su lema sacrificio, entrega y valor.